Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bueno, querido compañero Raúl Castro Ruz, general de ejército. Donde está Raúl, está Fidel. Querido compañero Miguel Díaz Canel, presidente de la República de Cuba. Compañeros de la alta dirección cubana, presentes. Compañera Mónica Valente, secretaria general del Foro de Sao Paulo. Ella es la culpable de lo que está pasando, no yo, ni nosotros. Que dicen que el Foro de Sao Paulo está derrocando gobierno. Bueno, ella es la secretaria general. Querido compañero Salvador Sánchez Serén, líder revolucionario de Centroamérica, expresidente de El Salvador. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele de imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. ¡Secará, Bukele! Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia, y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo. Querido compañero David Choquehuanca, secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TSP. Compañero Félix Navarro Miranda, ministro de Minería del gobierno del compañero Evo Morales Ayma. Compañeros de la directiva, compañeros, compañeras de los distintos movimientos sociales, verdaderamente la declaración que se ha leído recoge el entusiasmo de este momento histórico, la esperanza que se ha levantado y la fuerza que representamos en América Latina, en el Caribe, en los Estados Unidos y en el mundo. La fuerza que representamos construyendo una alternativa real al neoliberalismo, al capitalismo salvaje, a la dominación imperialista, construyendo con humildad, con perseverancia, con creatividad en cada país la respuesta a las políticas de exclusión, de privatización, a las políticas de distribución inequitativa, injusta, de la riqueza que le pertenece a los pueblos. Es impresionante el espíritu que se ha respirado estos tres días, compañero Raúl Díaz Canel, compañeros y compañeras. Un saludo a Piedad Córdoba, reina de la paz de Colombia, por petición del público. Reina de la paz de Colombia. Es la respuesta que vamos dando. Cuando entramos al salón, hubo una consigna que nos emocionó mucho, porque de verdad así lo sentimos. Una consigna que decía: se oye, se siente, Fidel está presente. Y así es, Fidel está presente en la inteligencia, en la fuerza, en el espíritu de este encuentro para buscar salida unitaria al capitalismo salvaje y al neoliberalismo.
En estos mismos espacios de la Cuba revolucionaria, aquí se fue gestando la primera respuesta al modelo neoliberal. Aquí hay gente como Ignacio Ramonet, como Atilio Borón, entre otros que puedo observar entre el público, quienes deben recordar el esfuerzo de Fidel por despertar al mundo, por iluminar el camino. En los años 80, cuando empezaba de manera cruda y salvaje a imponerse desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, el modelo del pensamiento único, a través de los mecanismos de la deuda externa, fue Cuba la que convocó al mundo a debatir, a estudiar, a desenmascarar los mecanismos financieros de dominación económica, política, cultural, que ya se avistaban en distintas regiones del mundo. Nuestra hermana Chile fue uno de los primeros ensayos, brutal, el golpe de Estado contra el compañero, presidente, mártir, Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, fue el comienzo de la aplicación del modelo más brutal. ¡Qué felicidad! Que 46 años después, Chile ha despertado una revolución social que apunta hacia el camino de la regeneración constituyente de nuestra hermana República de Chile. ¡Felicidades, Chile! Chile despertó. Es muy emocionante. Yo lo compartí estos días con Ignacio Ramonet, que nos vimos por allá por el Orinoco. Es muy emocionante ver el despertar de Chile. Tardó 18 años de dictadura, donde gobernaron y se impusieron los intereses transnacionales gringos, desde el golpe de Estado que Richard Nixon y Henry Kissinger dieron contra nuestro hermano Salvador Allende. Y luego, casi 30 años de la llamada democracia, donde se mantuvo el modelo económico, excluyente, cultural, político, la constitución de Pinochet. Una vergüenza para todos los latinoamericanos, no solo para el pueblo de Chile. Una vergüenza que la constitución de un genocida sea la constitución todavía dominante. Nadie se atrevió a cambiar la constitución por cobardía, por intereses. Nadie se atrevió. Ahora es el pueblo de Chile en rebelión en las calles que va a cambiar la constitución de Pinochet. Eso es grandioso y es heroico. Dame, dame. Es emocionante para nosotros, los patriotas, los revolucionarios, que nos mueve el amor, los sentimientos más grandes por la causa latinoamericana, ver cómo en las movilizaciones multitudinarias del pueblo de Chile en Santiago, en Antofagasta, en Concepción, en Valparaíso, en el norte, en el sur, ha resucitado el espíritu de los mártires, y el canto que lleva el joven chileno es el canto de Víctor Jara. La consigna del pueblo unido jamás será vencido, de Salvador Allende. Han resucitado los mártires, han resucitado los héroes. Los héroes están vivos en Chile. Y eso me recuerda... Eso me recuerda a algo que me decía siempre el comandante Chávez. Un saludo muy especial al jefe de la delegación venezolana, el compañero Adán Chávez Frías, canciller del Partido Socialista Unido de Venezuela y miembro del Foro de Sao Paulo, también es uno de los culpables de lo que está pasando. Yo quiero que las culpas se distribuyan. Adán Chávez, camarada. Comandante Chávez siempre nos decía, cuando veía la ebullición de los pueblos, desde que lo conocimos,
Adán lo conoció desde que nació. Desde que yo lo conocí personalmente, me decía Nicolás, los pueblos tienen en sus genes como un patrimonio que se siembra en su memoria colectiva de sus momentos heroicos. Y solo falta que en un momento en la historia algo accione el botón de la sensibilidad revolucionaria y rebelde de los pueblos, para que surja toda esa fuerza que hemos visto surgir en Venezuela el 27 y 28 de febrero del año 1989, en la primera rebelión contra el Fondo Monetario Internacional que se conocía en América Latina, apenas empezando en la aplicación de su modelo. Así me decía siempre. O en el 4 de febrero de 1992 con la insurgencia bolivariana revolucionaria. Solo falta que llegue el momento histórico y surge, yo lo recuerdo, muy jovencito aún, como con el surgimiento del comandante Chávez en 1992, en Venezuela, se hizo más brillante el colorido del amarillo, del azul y el rojo de nuestra bandera, el estandarte de los libertadores. Y pintar la bandera en los muros, y pintar al libertador Simón Bolívar en los muros, las paredes, en las calles, y poner uno de sus pensamientos, por ejemplo, aquel pensamiento, los Estados Unidos de Norteamérica pareciera, marcado por la providencia, a plagar de miseria a la América en nombre de la libertad. Por ejemplo, poner algún pensamiento de Bolívar era considerado subversivo, perseguido. Fue el rebrote también de los héroes y de la época heroica. Creo que así está pasando en América Latina y en muchos lugares del planeta, mucho más allá de América Latina. Hay una insurgencia general de los pueblos contra el modelo de exclusión, de empobrecimiento, de individualismo, de privatización, del capitalismo neoliberal, del capitalismo salvaje, del Fondo Monetario Internacional. Y desde aquí nosotros acompañamos la rebelión de los pueblos del mundo contra el Fondo Monetario Internacional y el modelo de exclusión. Y eso lo decía recordando, compañero Raúl, compañero presidente Díaz-Canel, recordando que fue aquí, en estos escenarios, donde en el año 82, 83, 84, 85, Fidel tocó la campana. Y fueron los movimientos estudiantiles, sindicales de la época, los intelectuales, los movimientos culturales, los que fueron integrando la primera respuesta. Luego vino la caída del muro de Berlín, el desplome de lo que llamaban el bloque socialista, que se llamaba así, la desintegración de la Unión Soviética y el imperialismo y el modelo dominante capitalista se creyó triunfador para siempre. No era difícil pensar eso. Mucha gente desde movimientos de izquierda revolucionarios se quitaron la chaqueta, se rajaron y creyeron que había llegado el último aliento de las ideas revolucionarias. Y los años 90 fueron épocas duras porque se trató de imponer el modelo político del neoliberalismo, que es el mundo unipolar, dominado por un solo hegemón, los Estados Unidos de Norteamérica. Y vino una segunda respuesta. Vino una segunda respuesta donde Cuba ocupó un papel primordial, fundamental, también para iluminar el camino. Estaba Cuba pasando el periodo especial. Los cubanos no les gusta recordar ni esa palabra. Pero realmente fue heroico lo que hizo Cuba al quedarse sin el apoyo de la Unión Soviética
y al establecerse un doble bloqueo contra la vida, Cuba resistió, Cuba se mantuvo de pie y Cuba salió adelante con dignidad, con fuerza. Dando el ejemplo una vez más, esta revolución cubana, primer territorio libre de América, como dice la declaración. Y luego en nuestro continente vinieron aires de cambio. Contra viento y marea se levantó un poderoso movimiento revolucionario con un poderoso líder en nuestra patria Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, quien en diciembre de 1998 conquistaba la primera victoria electoral de un movimiento antineoliberal por la vía del voto. 1999, impulsamos el proceso popular constituyente. Nuestra revolución nació de un proceso popular democrático constituyente. Convocamos un referéndum consultivo para preguntarle al pueblo si quería una asamblea constituyente que transformara el Estado y para consultarle al pueblo las bases electorales para elegir a los constituyentes. 25 de abril de 1999, y el pueblo fue a votar y aprobó con un 80% la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Revolucionaria y apoyó con su voto la propuesta que le hizo el comandante Chávez del esquema electoral para elegir a los 135 constituyentes en su momento. Así se inició la Revolución Bolivariana. A nosotros nos acusan desde temprano de que somos una dictadura. Desde temprano al comandante Chávez lo acusaron de dictador, caudillo, omnipresente. ¿Cuántas críticas se hicieron? Y hubo gente que lo creyó. No digamos de derecha. Hubo gente no de derecha que lo creyó. Hoy también a mí se me acusa de dictador. Y se nos persigue. Y se nos acusa de todo para justificar cualquier cosa. Para justificar un golpe de Estado, una invasión, un magnicidio. Todos lo han intentado. Y no han podido. Y hay gente en el mundo, no de derecha, que se lo cree. Y que nos tienen miedo. No se puede acercar uno a Maduro. Uno no puede nombrar a Maduro porque se raya. Hay gente que es así. Hay gente que es así. Que cede cobardemente a los chantajes de quienes quieren evitar que desde nuestras patrias, desde nuestros procesos, surja lo que ha surgido y no será revertido jamás. Un proyecto alternativo al neoliberalismo, un proyecto humanista, profundamente revolucionario, profundamente latinoamericanista. La revolución bolivariana surgió hace 20 años, un poco más, como una respuesta al pensamiento único, dictatorial del mundo unipolar. Surgió como una respuesta temprana, afortunadamente, gracias a Dios y a nuestro pueblo, como una respuesta temprana para demostrar progresivamente que otro mundo sí es posible, que se puede constituir una sociedad que le garantice a los pueblos la educación pública gratuita y de calidad. La salud pública gratuita y de calidad, la vivienda decente, el trabajo garantizado, la estabilidad laboral, los derechos sindicales, el derecho de los pensionados y jubilados a pensiones y jubilaciones dignas, los derechos sociales, los derechos políticos, la libertad, los derechos culturales, en fin, un modelo alternativo que demuestre, como lo ha demostrado humildemente nuestra patria, que en tiempos de vacas gordas y bonanzas y en tiempos de vacas flacas y bloqueo económico, sí
se puede distribuir la riqueza y el ingreso y garantizar los derechos sociales, la igualdad y la distribución de la riqueza entre todos y entre todas. ¡Sí se puede, mundo bueno! Porque dicen que no, el pensamiento único. Ya en la práctica lo hemos demostrado. Hablo de Venezuela porque, por razones obvias, pero pudiéramos hablar de nuestra hermana Bolivia y el milagro económico y social que ha hecho Evo para sacar a Bolivia del ostracismo, de la miseria, del abandono, a un país próspero, el país de mayor crecimiento económico y mejor distribución de la riqueza de todo el continente latinoamericano. Pudiéramos hablar de Cuba. No voy a hablar de Cuba porque viene Díaz-Canel ahora. Pero pudiéramos hablar de los logros históricos de la Revolución Cubana en 60 años, en la educación, la cultura, la ciencia, la salud, la distribución de la riqueza, la felicidad del pueblo. Hay muchas cosas que siempre por hacer, o hay cosas que no se hicieron, como en cualquiera de nuestros pueblos. O pudiéramos hablar de nuestra hermana Nicaragua, la hija de Sandino, y el milagro que ha hecho Daniel Ortega en 10 años de gobierno para recuperar a Nicaragua del analfabetismo, de la miseria, del abandono, de la desintegración social, por ejemplo. Nosotros con el proceso popular constituyente del año 99 dimos una respuesta popular, participativa, protagónica, democrática, que abrió las compuertas a una nueva sociedad en fase de construcción, que estableció constitucionalmente el modelo de sociedad que queremos construir. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, escrita junto al pueblo, debatida junto al pueblo, diseñada junto al pueblo, como nunca antes en la historia de Venezuela, y aprobada en referéndum constitucional, un 15 de diciembre de 1999, este 15 de diciembre vamos a cumplir 20 años de esta hermosa joven que estableció las bases de nuestra república para este siglo XXI, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí están, aquí está la guía de avance, la guía estratégica, aquí están las bases. Y fue la primera respuesta que pudo lograr hilvanar la lucha social, la lucha ideológica, la lucha de ideas, las movilizaciones, las pancartas, las consignas, con la toma del poder político, por la vía electoral, por la vía democrática. Ha pasado bastante tiempo desde ese momento. Solo hoy pudiéramos decir que nuestra revolución mantiene intacto el camino democrático, constitucional, libre. No es poca cosa decir que las fuerzas revolucionarias de Venezuela, contra viento y marea, enfrentando amenazas de invasión, enfrentando amenazas de magnicidio frustrado, enfrentando guerra económica, bloqueo, enfrentando campañas mediáticas mundiales, mundiales. ¿Qué puedo decir yo si ustedes saben más que yo? Campañas especializadas. La campaña que se hace contra el chavismo y la revolución bolivariana en Argentina es especializada para Argentina. La campaña que se hace en Colombia es diaria. ¿Por qué tanta campaña? ¿Por qué tanto temor? ¿Ah? ¿Por qué tanta manipulación y tanta mentira? Y a pesar de tanta manipulación mundial, nosotros estamos de pie. Gracias al voto del pueblo, gracias a una legitimidad ganada, gracias a una fuerza popular indestructible, la fuerza revolucionaria de un pueblo consciente. No es poca cosa decir, compañero Raúl,
No es poca cosa decir que una revolución en 20 años, en medio de esta circunstancia, haya ganado 23 elecciones de 25. Y estemos preparados para dentro de unos meses ganar la elección número 24 cuando ganemos la elección de la Asamblea Nacional que va a ser convocada el próximo año 2020. Ténganlo por seguro, se lo juro aquí, se lo juro que así va a ser. Recientemente, Piedad, colombianos, colombianas, presente, recientemente, hace un domingo fue el gobierno del subpresidente Iván Duque y del presidente Álvaro Uribe Vélez. Va de retro, Satanás. En las elecciones, ¿cuántos departamentos hay con gobernadores en Colombia electos? De 32, Atilio Borón. De 32 departamentos, en la elección de gobernadores, el gobierno de Colombia, que nos ataca, nos amenaza y que está detrás de planes para asesinarme, para invadir Venezuela, y que todos los días dice que en Venezuela hay una dictadura y que desconoce nuestra legitimidad y nuestro poder popular. De 32... ganó dos gobernaciones. Dos. Y de vaina. Eso solo lo entienden los colombianos y los venezolanos, ¿qué significa? Y de vaina lo ganó. Con 30%. Porque esa es otra cosa, para nosotros ganar elecciones tenemos que ganarla, como la ganó Evo. O nosotros la ganamos, si no la ganamos con 55%, dicen, están caídos. Ustedes saben, apenas hace dos añitos, en medio de las guarimbas, del bloqueo económico, del intento de asesinato, fuimos a las elecciones, pelo a pelo, de gobernadores en Venezuela. Porque aquí se dice que yo soy un dictador, que Venezuela es una dictadura, y hay gente que se asquea con eso. No, Venezuela no hay que nombrarla. O hasta que dicen que somos una dictadura, algunos lo dicen, pobrecito. Nosotros fuimos a elecciones de gobernadores hace poco, de 23 gobernaciones, la revolución ganó por la calle del medio 19 gobernaciones con la suma del 54% del voto nacional. 54%. Todos los estados más grandes y poblados. Y dos meses después fuimos a las elecciones de las 335 alcaldías. ¿Y ustedes saben cuánto ganamos? 308 alcaldías con el 62% de los votos. Aquí está la alcaldesa de Caracas, Erika Faría, la capital de la República. Párate. Erika Faría, alcaldesa de Caracas. No sé si hay otra alcaldesa, que la gobernadora que está de Cojedes. El gobernador de Falcón, un muchacho de 20 años, mire, electo por el voto del pueblo. Ellos son los dictadores de Venezuela, ellos, no yo. Ah, pero Iván Duque sí es un gran presidente democrático, el subpresidente. América Latina vivió un momento de esplendor, sin lugar a duda. Entre los años 2002, 2003... al 2013, al 2014. Vivimos un momento de ofensiva, de esplendor, con la consolidación del comandante Chávez como presidente, después del golpe de Estado, con la llegada del hermano líder obrero Lula da Silva, con la llegada de Néstor Kirchner, con la llegada de Tabaré, de Evo, de Correa, de Daniel, con la Cuba de siempre, con la Unión del Caribe,
con la llegada del padre Lugo en Paraguay, con la llegada de Mel Zelaya, vivimos un momento de esplendor en la construcción de un modelo alternativo, cada quien con sus características nacionales, cada quien descubriendo su respuesta y cada quien de manera exitosa avanzando. Este proceso empezó a retrogradar con el golpe de Estado contra Honduras, aquel 28 de junio del 2009, con el golpe de Estado contra el padre Lugo, aquel 21 de junio del año 2012, contra el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en la Gran Brasil, nuestra hermana mayor. ¿Quién iba a pensar? Yo le dije a Dilma, meses antes, hermana, compañera Dilma, estamos muy preocupados por las expresiones de la derecha brasileña y la amenaza de un golpe de Estado. Se lo dijimos con tiempo. Y lamentablemente se dio el golpe de Estado contra Dilma. Y después se dio el golpe de Estado contra Lula, porque el encarcelamiento contra Lula fue un golpe de Estado para impedirle ganar las elecciones como las iba a ganar. Y estoy seguro las ganará cuando salga en libertad. La pérdida electoral de los hermanos argentinos hace 4 años configuró un cuadro difícil. La muerte del comandante Hugo Chávez fue un golpe moral, espiritual, político, determinante. Nadie puede dudar que Hugo Chávez era el líder de este tiempo histórico, el jefe de una corriente histórica revolucionaria de gran calado popular, de gran fuerza de masa, de gran fuerza militar. Fueron golpes que fuimos recibiendo y que constituyeron un cuadro. El acoso contra la revolución bolivariana desde tiempos de Obama. La conspiración, el bloqueo, el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba en tiempos de Trump configuraba una situación difícil, compleja. Yo me alimento mucho del análisis de muchos de ustedes, compañeros, sobre todo la geopolítica, la estrategia, la correlación de fuerzas. Pero después de todo eso, después de una férrea resistencia que hemos tenido en América Latina, en el Caribe y en el mundo, hoy, sin lugar a dudas, ya a finales del 2019, podemos decir que empieza a configurarse una nueva situación geopolítica en la región y nosotros ya visualizamos que se ha levantado una nueva ola antineoliberal que tendrá los espacios del futuro para una nueva situación de alternativas. Férrea ha sido la resistencia. Yo lo veo en 3 frentes. Me permito compartirlo para el análisis. Primer frente, el frente de resistencia del ALBA. Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y el Caribe. Resistiendo. Izquierda, derecha, izquierda, como hizo Canelo ayer, izquierda, derecha, resistiendo. Duro. La persecución financiera que hay contra nosotros, comercial. Que verle la cara al imperialismo ejerciendo su hegemonía y dominio sobre el dólar, sobre el sistema financiero, para perseguir nuestra moneda. A nosotros nos han robado 30 mil millones de dólares en activos, en cuentas bancarias. Desde Estados Unidos llaman a las empresas navieras para que no lleven el trigo, para que no lleven el maíz, para que no lleven el arroz, para que no recojan el petróleo, para matarnos de hambre. Pero la revolución ha resistido y Venezuela está de pie y Venezuela ha respondido con acierto, con éxito, con resultados. Primer frente de resistencia activa, exitosa y vencedora. Ahora nos tienen dentro del frente ALBA prendido a Bolivia. Una derecha racista,
fascista. Es mucho decir que es peor que la venezolana, contaminada, envenenada con los odios del racismo de siglo. Hay un tal Camacho que se llama, que cita como referente ideológico a Pablo Escobar Gaviria. Antes de ayer dijo, yo le dije a Evo, yo hablé con Evo ahorita, antes de venir para este acto, y le dije, estamos pendientes de todo, Evo está muy firme, y me mandó a transmitir sus felicitaciones a este encuentro, al compañero Raúl, al compañero Díaz-Canel, y que todos cuenten que el indio Evo va a resistir y va a triunfar esta amenaza fascista. Así me dijo, el indio Evo va a resistir y va a triunfar esta amenaza fascista. Porque yo no sé cuántas personas aquí vieron la serie de Pablo Escobar Gaviria, muy famosa, que pasaron. Levanten la mano. Muy pocas, ¿ves? Muy poca gente aquí. En la serie se contaba que Pablo Escobar Gaviria tenía una libretica aquí en el bolsillo. Y en esa libreta anotaba los nombres de sus enemigos. ¿Y por qué los anotaba? Porque todo el que anotaba en la libreta lo mandaba a matar. Lo ponían como un chiste, como una broma, en la serie. Cuando Pablo Escobar Gaviria anotaba a alguien en la libreta, estaba muerto. Este señor Camacho en Santa Cruz dijo hace dos días que él iba a ser como Pablo Escobar Gaviria, que iba a anotar en su libreta el nombre de todos los traidores a Bolivia, porque él no los iba a perdonar, los iba a perseguir hasta el final. El fascismo, los nazis. Y ayer le dio un ultimátum a Evo de 48 horas. Se parece mucho a los ultimátums que me han dado a mí, le dije a Evo. A mí me han dado este año como 10 ultimátums. Maduro, 24 horas, te bajo, te tumbamos. Ven y túmbame, pues, le digo yo. Porque no van a tumbar a Evo, quieren tumbar al pueblo de Bolivia. El ultimátum no es contra Evo, es contra el pueblo de Bolivia, es contra los pueblos originarios. Esa es la verdad. Ahora, el ultimátum no es contra Evo, es contra el pueblo de Bolivia, es del fascismo. Y estoy seguro que el pueblo choquehuanca, los pueblos originarios, aymara, quechuas, guaraní, los mineros, los campesinos, los jóvenes de las universidades, de los barrios, van a salir a la calle todos los días que haga falta en Bolivia para respaldar a Evo Morales. Y desde aquí, desde América Latina y el Caribe, nuestro voto de apoyo al compañero Evo Morales. ¡Que viva Evo! ¡Ay, ay, ay, Evo! Tenemos ahí frente de resistencia de combate. Ustedes vieron la pelea de Canelo ayer. Tremendo nocao. Un segundo frente que se levanta brillante en el horizonte de América Latina es el Frente Progresista, hermano Frente Progresista, encabezado por dos líderes que van a jugar un papel determinante en los próximos años, el presidente de México, López Obrador, y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Un Frente Progresista de avanzada, antineoliberal. Así lo veo yo, Borón. Un frente progresista que va a jugar un papel clave de articulación de la nueva unión de América Latina y del Caribe. México, Argentina, son dos grandes países. Uruguay es un frente progresista, hermano, aliado, que tiene sus propias características. Y un tercer frente, que es el frente de resistencia de los movimientos populares que están en las calles, en Ecuador, en Perú, Chile, Brasil, Colombia, el frente de los pueblos, los movimientos populares.
que irán abriendo camino, cada quien. El gobierno de Estados Unidos, estúpido como es, y los imbéciles de la derecha que gobiernan algunos países dicen que lo que está pasando en Ecuador, en Chile, en Brasil, es culpa del Foro de Sao Paulo, de Maduro y de Raúl. Le echan la culpa a Raúl, de superbigote, como llaman. No, Chile no es Maduro. Es Pinochet el culpable, es el Fondo Monetario Internacional el culpable, y los pueblos tienen derecho a la rebelión y a la búsqueda de alternativas. Tres frentes aquí, en nuestro continente, que hay que articular, que hay que acercar, que hay que unir en el discurso, en la acción, rompiendo barreras, campañas que tratan de dividirnos, porque tratan de dividirnos para que unos y otros no nos podamos ver, no nos podamos encontrar, no podamos encontrar caminos. Pero quien puede articular la unión son los pueblos, son los pueblos. Así se lo dije ayer a unos sindicalistas argentinos que me encontré en el restaurante de por allá. Nos abrazamos y le dije, los pueblos son los que tienen que estar unidos y obligar a los gobernantes a que nos unamos, respetando las diferencias, que tenemos diferencias. Hasta en una familia, con hermanos, bueno, cada quien tiene su personalidad, su familia, sus hijos, y somos hermanos. En América Latina y el Caribe somos hermanos de raíz, de sangre. Tenemos un destino común, como lo señalara nuestro libertador Simón Bolívar, como lo pregonara nuestro amado comandante Hugo Chávez, como lo gestara toda su vida el comandante mayor Fidel Castro Ruz. Un destino común. Ahora ese camino hay que labrarlo, y lo labran los pueblos con valentía, compañero. Si algo aprendimos del comandante Hugo Chávez fue la valentía. Nosotros, muy jóvenes, siempre recuerdo, valga la anécdota, la valentía de nuestro comandante Hugo Chávez cuando vino a Cuba. Hace 15 años, el 14 de diciembre próximo, se cumplen 15 años que aquel comandante recién salido de la cárcel, perseguido mediáticamente, vino a Cuba a darle un abrazo a Cuba y a Fidel en pleno periodo especial. No faltó Raúl en aquel movimiento bolivariano, comandante Reyes Reyes, aquí presente, comandante de la aviación. No faltó quienes en aquella época, 25 años, 15 años del ALBA, correcto, tiene razón Mario Silva. No faltó quien le dijera a Chávez, Ramonet, tú lo sabes porque tú hiciste la vida de Chávez, Adán estaba al lado del comandante. No faltó Adán quien le dijera, Fidel, no vayas a Cuba que te raya, perdón, Chávez, no vayas a Cuba que te raya. Estaba el periodo especial, el imperialismo venía sobre Cuba, hacía lobby para que nadie viniera a Cuba. Y Chávez dijo, Fidel es luz, Cuba es luz del continente, y yo voy, que digan lo que quieran decir de mí. Y aquí estuvo hace 25 años. Hace falta una dosis de valentía para defender la verdad y abrir caminos en la verdad. Luego, cuando lo eligieron presidente, una de sus primeras visitas como presidente electo fue aquí. Y cuenta el comandante Chávez, yo no estaba presente, creo que Adán sí estaba presente, que estando en una reunión con Fidel, uno de los edecanes lo llamó y le dijo, lo están llamando de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Quién? El subsecretario del hemisferio, no me acuerdo el nombre. Y Chávez contestó el teléfono. Ajá, ¿cómo está usted? Muy bien. Mire, señor Chávez, ya sabes,
desista de su interés por estar yendo a Cuba y no sé qué. Y Chávez lo largó muy largo, a donde llaman, el carajo. Lo mandó para el carajo. No estaba el Alca todavía. Y luego con valentía, unimos los procesos revolucionarios. Mandato de Bolívar y de Martí. Hay que ver el peso que tiene el legado de Bolívar y su amor por Cuba, y el legado de Martí y su amor por Bolívar. Único, quizás en nuestra historia. Y luego la unión de esos dos gigantes, Fidel y Chávez. Así que hace falta tomar esos caminos de la valentía y atrevernos a derrumbar mitos, campañas, presiones, chantajes, mentiras. Algo de esto le reflexioné a mis compañeros sindicalistas de Argentina. Ellos me entregaron una carta, yo quiero responderla públicamente. Y con esto ya termino. Me entregaron una carta firmada por Francisco Vanegas, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Seccional Ensenada, y por el compañero Pablo Rojas, secretario general adjunto. Ellos no están aquí, ¿verdad? ¿Están aquí? Bueno, una carta firmada por ustedes me llegó a mis manos porque el comandante Chávez firmó con la compañera Cristina, cuando era presidenta, la construcción de dos barcos grandes en los astilleros Río Santiago. Con la llegada de Mauricio Macri, por su odio y su ideologización de las relaciones internacionales, Macri, que nos odia y nos tiene miedo a la vez, paró todo, nos saboteó. Y hay dos barcos. Un barco, el buque, mire el nombre que lleva, el buque Eva Perón, está a 98% del avance de la construcción. Y un segundo barco, que lleva el nombre de Juana Arzuduy. Yo les digo, no estaba informado de la situación de estos dos barcos. Hay un nuevo, ¿cómo es que llaman ustedes allá donde ganó Axel? Gobernador. Hay un nuevo gobernador en esa provincia. Hay un nuevo presidente. Yo les digo a ustedes, Venezuela tiene los recursos y está lista para invertir y terminar estos dos buques en los astilleros Río Santiago apenas se den las condiciones para terminarlo. Estamos listos. Díganle a los trabajadores de los astilleros Río Santiago que estamos listos, hermanos y hermanas. Buenos y mejores tiempos, buenos y mejores aires hay en América Latina, en el Caribe y en el mundo. Tengamos fe y optimismo que ha llegado el tiempo histórico de las ideas antineoliberales. Tengamos la unión suficiente, tengamos la fuerza espiritual suficiente para seguir empujando adelante en nuestro tiempo, en nuestro siglo, y nadie nos los quitará. Muchas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas. ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos, muchas gracias. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.